Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Íñigo Salvador. Él es el Procurador General del Estado. Doctor, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera preguntarle primero cómo está su labor, ha asumido recién ese despacho, cómo lo ha encontrado. Usted ya ha planteado algunas cosas que hay que hacer, como por ejemplo un examen especial a los 10 años de Diego García. ¿Cuál es su evaluación inicial al llegar a este despacho? Gracias, Janet. Hoy se cumple justo una semana de que yo he asumido funciones ante la Asamblea Nacional. Lo primero que he hecho es formar mi equipo. Después, como usted bien ha mencionado, después de 10 años de la administración del anterior procurador, tenía que llegar yo con gente de mi absoluta confianza. No que haya encontrado particularmente ningún tipo de, lealtades acérrimas al anterior procurador. Yo creo que es una cuestión de seguridad personal, de saber que llego con gente de absoluta confianza para que no haya, filtraciones de información, que es lo que se teme, pero básicamente para imprimirle a mi gestión un carácter diferente, un carácter de absoluta transparencia en contraste con el perfil bajo que manejó el anterior procurador. Y una nueva dinámica en el trabajo. Entonces, cada uno de los directores nacionales, que son los principales directivos de la Procuraduría General del Estado, formará bajo esa tónica su propio equipo con la gente de Procuraduría, que es gente muy bien capacitada. La Procuraduría, sin duda, es una institución de mucho prestigio y muy profesional. ¿Qué es lo que esperaría usted que salga como resultado de ese examen especial que usted ha solicitado los últimos 10 años de Diego García? Le voy a ser sincero, yo espero que no salga nada. Yo espero que todo se haya hecho bien. Exacto. Y el propósito del examen es justamente ese, determinar una especie de línea de base, de modo que yo sepa en qué terreno piso para mi nueva gestión. Pero si algo surgiera, obviamente tendré que alertar a las instancias correspondientes, dependiendo del tipo de gravedad o de responsabilidad que se establezca en los exámenes de la Contraloría General del Estado. Justamente hemos tenido conversaciones con el señor Contralor y estamos comenzando a trabajar conjuntamente, no solamente en este tema específico del examen especial, sino también en otros temas, como uno del que si quiere podemos hablar, que es el tema de las reformas legales necesarias para dar a ambas instituciones, Contraloría y Procuraduría, un poquito más de efectividad en la gestión de perseguir especialmente la Procuraduría, una vez que se establecen responsabilidades penales, intervenir como acusador particular de ser el caso. ¿Usted podría ser un poco más puntual? ¿Qué tipo de reformas? Recuérdenos, ¿qué reformas se necesitan para que usted, bueno, desde la Procuraduría pueda cumplir con esa labor? Una reforma concreta. A ver, primero le cuento. La Procuraduría General del Estado, de acuerdo con la Constitución, aparte de sus tradicionales funciones, tiene la de proponer iniciativas legales. Esto la Procuraduría no lo ha hecho. De hecho, en los últimos 10 años todos sabemos que el grueso de la iniciativa legislativa estaba en el Ejecutivo. Yo pienso que la Procuraduría debería retomar esta actividad, y una de las cosas que pienso hacer es, de hecho ya estamos tomando los pasos, es crear una dirección nacional, como todas las otras direcciones misionales, para la iniciativa legislativa. Y una reforma muy concreta en la cual vamos, con la cual vamos a iniciar esta actividad legislativa o de propuesta de ley a la Asamblea Nacional, es la de recuperar para la Procuraduría General del Estado y para la Contraloría el control previo de legalidad de los contratos públicos. Yo particularmente creo que una de las razones por las cuales ha cundido la corrupción en estos últimos años es porque no había estas instancias de control desde los primeros momentos de la contratación. Se eliminaron con la Ley Orgánica del Servicio de Contratación Pública. Vea, quiero creer que a lo mejor con la mejor intención, pero ya vemos que no surtió los efectos que se esperaban. Y otra de las razones porque cuando llegamos a los famosos arbitrajes internacionales y esos arbitrajes se pierden, no se pierden solamente porque se ha hecho una defensa deficiente. Es más, yo creo que la defensa que se ha hecho no ha sido
todo lo deficiente que se quiere hacer aparecer. Se pierden porque a lo largo del proceso, primero de contratación, luego de ejecución del contrato, no hay ningún tipo de control. Y entonces ahí hay un desorden total. Los incumplimientos de una o de la otra parte en el contrato son inevitables y terminamos en unos arbitrajes internacionales que para los países en desarrollo siempre son cuesta arriba. Claro, defender cuando lo hecho, hecho está, ya es, le queda mucho más difícil a la Contraloría que ayudar a prevenir. Así es. Errores o actos de corrupción. Así es. Los abogados que hemos litigado toda la vida sabemos, y claro, al cliente se le puede decir: ve, tu caso no es un caso exitoso, vamos a tratar de reducir los daños. Al Estado ecuatoriano no se le puede decir eso. La opinión pública no entiende la diferencia entre reducir los daños y perder solo un poco. Al final, para ellos, derrota es derrota. ¿Cuándo presentará usted esta solicitud de reforma? A ver, tengo que ir por partes. Estoy creando la Dirección Nacional de Iniciativa Legislativa y yo creo que eso me llevará un mes, mes y medio. Los trámites en la burocracia ecuatoriana resultan ser bastante más complicados que lo que uno quisiera. Ese es el primer proyecto. Entonces yo calculo que ahorita estamos en agosto, yo calculo que hacia octubre estaremos haciendo esas. Claro, porque mientras tanto puede ir preparando el. Claro, claro, claro. Y de hecho ya tengo la persona indicada. Está trabajando en eso. Hablemos un poco del papel de la Procuraduría en cuanto a los juicios, digamos, que se llevan en contra del Estado. Es el defensor del Estado ecuatoriano. En ese sentido, muchos de los procesos van a las cortes internacionales y es precisamente el procurador quien tiene el papel de defender al Estado. Pero usted, ¿cómo ve esto de que ahora se está destapando todo lo que sucedió en el gobierno anterior? No solamente en actos de corrupción, sino también de violación de derechos humanos. Y hay muchas personas que preparan, e instituciones que preparan, o empresas que preparan demandas contra el Estado fuera del Ecuador, porque pues ya se han agotado todas las instancias judiciales aquí y se llevan todas las pruebas de que ha habido supuesta violación de los derechos procesales. ¿Usted ve venir eso, esa ola, digamos, de trabajo para la Procuraduría General del Estado y cómo enfrentarla? Abordo de entrada la última parte de su pregunta. Sí, la verdad es que como resultado de la inoperancia del sistema judicial, por un lado, pero antes incluso de la vulneración de los derechos de los ciudadanos, procesos que normalmente deberían solucionarse a nivel interno terminan yendo a cortes internacionales. Vulneración de derechos humanos terminan en la Comisión y la Corte Interamericana. Violación de derechos de inversionistas o en temas comerciales terminan en arbitrajes internacionales. Eso sin contar los casi 90.000 casos que maneja la Procuraduría en defensa de los intereses del Estado en cortes nacionales. O sea, el trabajo de patrocinio, decimos nosotros en términos legales, que es esto de representar a un cliente, este cliente en concreto es el Estado, frente a los tribunales, sean nacionales e internacionales. Esta labor de patrocinio de la Procuraduría es enorme. En el tema de derechos humanos, una cosa que he dicho y que me comprometo a llevar adelante es tratar de solucionar todas las violaciones, o las más posibles. Obviamente muchas cosas son violaciones graves, violaciones que para los vulnerados, para los interesados, no pueden arreglarse fácilmente y quieren de todas maneras ir a un tribunal internacional o corte interamericana, o en todo caso al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Pero en aquellos casos en que sí sea posible llegar a un arreglo, la Procuraduría está abierta a tratar de solucionar esos temas aquí y ahora, sin necesidad de recurrir a la Corte Interamericana. Y creo que de todas maneras la misma opción, el mismo enfoque debería ser dado a los temas gruesos, monetarios, económicos de los inversionistas que tienen reclamos contra el Estado ecuatoriano. ¿Por qué no solucionar las cosas directamente en sede nacional y evitar, primero, que el tema se catapulte a 3, 4, 5 años más adelante, con ingentes gastos de defensa, con estudios jurídicos internacionales y sobre todo con indemnizaciones cuantiosísimas que, tratadas internamente, podrían reducirse sustancialmente? Entonces creo que
Más allá del hecho de que tenemos que hacer más eficiente y más confiable nuestro sistema judicial, pero Janet, incluso más allá de eso, tenemos que ser más eficientes en la suscripción, negociación y administración de los contratos para no incumplirlos, de modo que no se nos demande. Uh-huh. Pero si llegamos a ser demandados del sistema de administración de justicia, tiene que ser verdaderamente justo, tiene que ser verdaderamente eficiente, para que estos temas no tengan que ir a tribunales internacionales, donde, como he dicho, la cosa siempre es mucho más cuesta arriba. Ahora, lo que usted ha dicho puede abrir una puerta que también le va a generar un volumen de trabajo inesperado, pero yo digo, el Estado no puede negarse a hacer lo que tiene que hacer proteger los intereses del mismo. ¿Qué tienen que hacer las personas para poder tomarle la palabra y tratar de arreglar las cosas aquí para no tener que llevar el nombre de nuestro país a cortes internacionales y mancharlo de diferentes formas al decir que somos un Estado violador de derechos, por ejemplo? Claro, claro. Bueno, el sistema jurídico ecuatoriano tiene una serie de modalidades para solucionar esos temas. La primera es el sistema judicial, es decir, recurrir a las cortes, confiar que las cortes administren justicia. Esa es la una forma. La otra forma es acudir a los sistemas de solución alternativa de conflictos. Centros de mediación, la propia Procuraduría tiene uno. Pero si es que no se sienten satisfechos con la administración de justicia que ellos les brindan, y entonces a la Procuraduría le toca defender posibles demandas en tribunales internacionales, acudan a la Procuraduría. Acudan a la Procuraduría a través del centro de mediación y ahí trataremos de solucionar esos temas antes de que vayan a tribunales internacionales. O sea, podrían ir hoy, digamos, a la Procuraduría, claro, y pedir una audiencia, una cita. Previamente, previamente ellos podrían, incluso antes de recurrir a los tribunales nacionales, podrían intentar una instancia de mediación en cualquiera de los centros de mediación. Si eso no da resultado, tribunales, y luego, sí, Procuraduría General del Estado, pueden ir y hacerse presentes en el propio centro de mediación o mandar una solicitud de inicio de mediación. El Estado concurrirá a todas las solicitudes de mediación y en función de... Porque otra cosa que es interesante es que a través de una mediación se puede lograr acuerdos parciales, es decir, podría ser que no se llegue a un acuerdo sobre la totalidad de la disputa. Eso a lo que no se llegue podría ser parte de un dictamen de un tribunal internacional, pero solo eso. Todo lo demás habrá quedado solucionado. Claro. Doctor, ¿y qué hacer con los casos de corrupción? ¿Cuál es el papel de la Procuraduría? Como usted dice, usted pues diplomáticamente dice que Diego García manejó un bajo perfil. Yo pienso que en muchas cosas hizo el loco y no actuó como debía para evitar la corrupción que hoy estamos develando y enfrentando. En ese sentido, ¿cuál es el papel de la Procuraduría y qué hacer de aquí en adelante para acompañar esa decisión del presidente de la República, Lenín Moreno, de echarle un bisturí a fondo a la corrupción? ¿La Procuraduría puede o debe de inicio, digamos, defender al Estado y denunciar a los corruptos? Verá, no le corresponde a la Procuraduría, a menos que el caso fuera un caso interno de corrupción dentro de la Procuraduría. Normalmente el mecanismo es el siguiente: Contraloría General del Estado realiza un examen y establece las responsabilidades y levanta las alertas. Notifica a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía inicia el proceso. Si es que en ese proceso, usted me pone el caso de los temas de corrupción, hay un perjuicio para el Estado, un perjuicio económico, la Procuraduría General del Estado interviene como acusador particular. Es decir, el Estado ecuatoriano se hace presente en ese juicio y dice, aquí hay unos dineros del Estado ecuatoriano que han sido mal habidos, mal administrados. El Estado acusa particularmente al exfuncionario tal, para que en caso de que la sentencia sea condenatoria, esos dineros vuelvan al Estado ecuatoriano. Es lo que hizo el procurador anterior en el caso del juicio contra el señor Glass, en el que lamentablemente la Procuraduría cometió el error garrafal de llegar tarde a una de las audiencias y se declaró abandonada la acusación particular. Ese es un tema que no permitiremos que ocurra. De hecho, estoy reforzando el área de patrocinio penal, porque como la Procuraduría en el pasado no había ejercido este papel, el área penal no es el área más fuerte. Entonces la estoy fortaleciendo ahora.
Las papas calientes que le quedan ahora a la Procuraduría General del Estado y que tendrá que enfrentarlas a usted. En primera instancia y sobre lo que se tomó una decisión reciente, el caso Chevron, ya en las Cortes Nacionales se ratificó la sentencia en contra de la Internacional Petrolera, pero el caso está todavía en Cortes Internacionales y allá en cambio llevamos las de perder, porque se han develado un montón de irregularidades que también se cometieron aquí en el proceso judicial y que pues aquí de alguna manera se han negado, pero allá se están tomando en cuenta. En este caso que yo no sé qué visión tiene usted, pero yo pienso que la Procuraduría dejó que se agrande el caso, dejó que el Estado se dedique a hacer una campaña, la mano sucia de Chevron, en donde se develó más bien la mano sucia de los Alvarado, sí. Y no se resolvió el tema. Y ahora estamos en una corte internacional con un serio peligro de, hasta el momento, y dígame usted su visión, de perder ese caso. Sí, lamentablemente esa es la probabilidad más alta, que perdamos ese caso. Ese tema a lo que nos lleva es a una conclusión clara, y es que por más publicidad, por más propaganda, por más campaña de comunicación que se haga en torno a un tema, las consideraciones que toma en cuenta un tribunal internacional son otras. Y esa plata utilizada en todas estas campañas termina siendo plata perdida. Yo creo que aquí hay que ser absolutamente francos y esa es otra de las tónicas que pretendo imprimir a la gestión en la Procuraduría. Es decir, a pesar de que puede ser mediáticamente negativo, yo creo que hay que ser francos. Si es que tenemos las de perder, decir vamos a perder, preparar la estrategia, las posibles estrategias posteriores, análisis de posibles nulidades en el laudo, porque no hay otra alternativa. Como usted sabe, en el ámbito internacional, solo si es que el acuerdo arbitral establece específicamente una instancia de apelación, es que hay la posibilidad de revisar un laudo, pero generalmente los laudos son de última instancia. Uh-huh. Y la única posibilidad que queda es buscar algún tipo de nulidad. Pero siempre eso es cuesta arriba. De modo que yo creo que aquí hay que... En este preciso momento me encuentro haciendo con mi equipo un análisis, una evaluación de cuáles son las posibilidades en cada uno de los diferentes arbitrajes que están pendientes todavía. Para planteárselas al presidente de la República y ver cómo abordamos conjuntamente el tema, incluso en términos de comunicación, porque la verdad es que lo que se nos viene no es nada agradable. Estamos hablando del caso Chevron y nos puede mencionar otros casos que a usted le preocupan. Sí, pero prefiero no referirme a casos específicos, Janet. Son algunos, son complejos. Están sujetos a la obligación de confidencialidad, de modo que respecto a eso, mientras no tengamos el laudo, preferiría no pronunciarme al respecto. Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias, señor procurador, por estar esta mañana con nosotros. Le agradezco mucho. A seguir muy de cerca lo que usted haga y pues abierto el espacio para que usted pueda exponerle. Le agradezco muchísimo, estaré aquí todas las veces que usted quiera. Vamos a una pausa comercial. Al regresar nos acompañará